Hola a todos y bienvenidos a este canal de Beauty. Hoy os traigo el vídeo de productos favoritos súper recomendados que he estado usando desde el mes de agosto, mediados de agosto, hasta este momento. No sé si seguís este tipo de vídeos en mi canal, pero el último vídeo de favoritos lo hice en el mes de julio. No, perdón, de junio, si no recuerdo mal. Así que os voy a hablar pues de todos los que me han gustado, los que más he usado y los que más han destacado en mi rutina de maquillaje y de limpieza facial, porque tengo muchos de limpieza facial también. Tengo que concretar que hay una parte de estos productos que he adquirido recientemente, pero no los quiero dejar fuera de este vídeo porque me encantan, me gustan mucho, así que vamos a empezar. Voy a comenzar primero con la parte de maquillaje, que es la que más suele gustar, así que vamos con los labiales. Os tengo que enseñar dos labiales que me llegaron en las cajitas de Birchbox. Son mini tallas. Por una parte, os tengo que enseñar este de aquí, este rojo tan bonito. Es un rojo líquido mate, fijo, que dura muchísimo y reseca regulín. Es de la marca Duche y es el tono 617 Red Mystique. Lo podéis encontrar en la página de Birchbox. Os voy a dejar enlace abajo. Y esta otra mini talla es de la marca Maná y es el tono, a ver si lo encuentro, este es el tono Siena. Es un nude muy bonito, en el botecito parece más clarito, pero es un nude. Este es brillante, no es mate, pero a pesar de ello dura bastante en los labios. Los dos me gustan mucho y vamos, los uso constantemente. Os voy a hacer swatches de estos dos para que veáis cómo son. Son muy intensos, de muy buena calidad. No sé deciros precios, pero os voy a dejar enlaces abajo. Mirad, estos son los tonos. Veis el nude y el rojo, muy bonitos tonos, los recomiendo muchísimo, estos dos de aquí. Continuamos con labiales y os voy a enseñar otros dos que son bastante carillos. Estos son más caros que los que os acabo de enseñar, perdón, y son glosses. No obstante, son glosses de buena calidad, que duran muchísimo en el labio, que no son nada pegajosos. Y por un lado os tengo que enseñar este de Yves Saint Laurent en el tono 217 y este otro de aquí. ¿Veis? Otro nude. Este es de Clinique y es en el tono, a ver si lo encuentro, 01 Cocoa Pop. Este vale unos 25 euros y este es un poquito más carito, vale 35 euros en Sephora. Os voy a dejar el link abajo. Son glosses, no tiene nada que ver con los dos anteriores de Birchbox. Son bastante transparentes, en el swatch vais a ver que son bastante transparentes, pero en el labio queda muchísimo mejor. Y lo bueno de estos glosses es que son muy cómodos, muy hidratantes y duran en el labio entre 4 y 6 horas. Aguanta muy bien la comida y la bebida. Yo me quedé gratamente sorprendida porque no confiaba en su durabilidad. Y mirad, aquí están. Este es el rojo transparente de Yves Saint Laurent y este es el de Clinique, ¿vale? En el labio esta queda mucho más opaco, ¿vale? Aquí lo veis muy transparente, pero en el labio sí que queda más opaco. Vamos a continuar con otros dos labiales. Y uno es de la categoría de glosses, como los dos anteriores. Y se trata de uno que yo quería con todas mis fuerzas, lo tengo en mini talla. Y es el de Fenty Beauty, este de aquí. Es un gloss con brillito, con brilli brilli. Es un tono caramelo. Muy bonito y es en el tono pues Fenty Glow. El aplicador es diferente a los demás, es bastante grandecito. Huele a caramelo, huele muy bien a caramelo. Este lo cogí junto con el iluminador en pequeñito y los dos me costaron 17 euros. Así que si queréis probar la marca Fenty Beauty en Sephora, cogeros el pack de dos mini tallas por 17 euros porque está muy bien. El gloss es un tono labio caramelo, natural. Mirad, aquí está, ¿veis? Es más un gloss. Un gloss con un pelín de color. Tengo que mencionar que estos, este de aquí de Clinique o el de Yves Saint Laurent, dura más que este, ¿vale? Este se va enseguida. Se va enseguida, no obstante, el tono me parece muy bonito y yo quería probarlo, así que no me arrepiento de habérmelo cogido. Me encanta, lo único que el de Clinique y el de Yves Saint Laurent, claro, por el precio es normal que duren más. Este es más baratito. Y terminamos con los labiales.
Os voy a enseñar uno de AliExpress, muy baratito, que no llega a los 2 euros. No tenía mucha confianza en este labial de aquí, de AliExpress, simplemente por ser de los chinos. Lo cogí porque se lo vi a una chica por YouTube y me gustó mucho el formato así en corazón. Este de aquí. Y es justamente el labial que llevo ahora mismo en los labios. Me he manchado. Que llevo ahora mismo en los labios. Es muy cómodo de llevar. Es un labial que dura, pero transfiere, ¿vale? Es hidratante, pero tiene mucho pigmento. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Ese de ahí. Este lo he usado muchísimo y lo tenía que introducir aquí en este vídeo. Ya terminamos con la parte de labiales, así que vamos a continuar con las paletas. Tengo que enseñaros tres paletas. Dos de rostro y una de sombras. Las tres las he comprado y otras. Una la he comprado y dos me las han regalado y no llevo muchísimo tiempo usándolas. Llevo como menos de 2 semanas, pero las tengo que incluir aquí porque son de buena calidad y me encantan. En primer lugar, os tengo que enseñar esta de aquí de Kat Von D, la paleta de edición limitada. Creo que ya no la tienen en Sephora, o por lo menos online no la tienen. Es una paleta, vamos, es ahora mismo mi favorita de todas las paletas que tengo en mi colección. Mirad qué tonos. Mirad qué tonos, es una paleta muy versátil, tiene colores bellísimos. Llevo semana y media usando solamente esta paleta. Hoy no la he usado por variar un poquito. Este tono de aquí es el que más he usado. Me encanta este y este y este de aquí. Todos, tiene mates, tiene pigmentos prensados, pigmenta súper bien, se difumina súper bien. Es una paleta que vale cerca de los 50 euros, pero ya veis que tiene tonos de todos los colores, muy versátiles, así que totalmente recomendada. Si queréis un look con esta paleta, dejádmelo en los comentarios. Luego, otra paleta de muy buena calidad, también de precio elevado, es de la marca Becca, me la han regalado por mi cumpleaños y llevo pues lo mismo que la anterior, semana y media usando solamente esta paleta. Es la paleta Be Alight en el tono Light Medium y es así de preciosa. Así de preciosa es. Tiene este iluminador que es muy sutil. Yo lo uso como polvo de acabado o para sellar, más polvo de acabado. Este de aquí tiene para broncear, para contornear y este colorete de aquí que es precioso. Me encanta esta paleta. Lo mismo si queréis un look con ella, decídmelo y yo lo hago. Es una paleta de muy buena calidad, de precio cerca de los 50 euros también. Y otra paleta más baratita de rostro que me la he autorregalado yo por mi cumpleaños junto con el labial de Fenty Beauty y el iluminador pequeñito que os voy a enseñar a continuación. Yo me he autorregalado esta paleta de aquí de Zoeva. Una paleta muy baratita, vale 15 euros o por ahí, 15,80 creo. Y yo no tenía nada de Zoeva, así que quise probar con esta paletita, que tiene un iluminador y dos coloretes. No tenía ningún colorete mate violeta, ni tampoco en este tono frambuesa. Pigmenta súper bien. El iluminador es un iluminador bastante natural, pero es tornasolado. Si movemos la paleta, refleja dorado y rosita. Y no sé. Me gusta mucho, mucho y es súper baratita, así que si queréis una paleta de colorete e iluminador, este de aquí os puede gustar. No se ve muy bien, pero vamos, creer en mí que esta paleta está súper bien y la tenía que incluir aquí porque la he usado estas 2 semanas un montón. Y continuamos con otro iluminador que os decía que venía en este pack con el gloss y es este iluminador de aquí chiquitito que me lo he autorregalado yo por mi cumpleaños. Estos dos han costado 17,95 o sí, 17,95. Os voy a dejar los enlaces abajo. Y este iluminador de Fenty Beauty que se abre así y viene con espejito. Este es el tono, es un dorado muy bonito que pigmenta mucho. No tiene partículas, ¿eh? Es solamente luz. Es solamente luz. Al principio me parecía que era muy potente, pero es muy, muy, muy bonito. Me parecía tan potente que digo, esto no lo puedo usar para diario, pero sí que sí, porque no tiene particulitas. Es muy bonito.
muy bonito. Si queréis probar algo de Fenty Beauty, os recomiendo este pack de las dos mini tallas. Vamos a continuar por maquillaje. Voy a sacar en este vídeo una máscara de pestañas de la marca Essence. Me la compré con los productos descatalogados, cuando descatalogaban parte de estos productos, pues ahí la compré por 1,29. Es pues esta de aquí, no sé si la podéis encontrar, no sé si todavía la venderán. Me sorprendió muchísimo, mirad el cupillón que tiene. Deja unos pestañones muy negros, curvados, alargados, separa bien, da volumen. Es la que llevo puesta hoy. La verdad que las máscaras de pestañas de Essence son de mis favoritas y tenía que incluir esta sí o sí. Vamos a continuar con otros dos labiales que se me ha pasado enseñar junto con la tanda de labiales, y son estos que venían en esta cajita de aquí de Huda Beauty. Son unos labiales muy 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 bonitos en tono nude. Os lo voy a enseñar. Viene en el pack, venían dos labiales así. Es el tono matte líquido, matte nude, y el brillo, que también es nude doradito, junto con un perfilador que no sé dónde lo he metido. Y las tres cosas venían en esta cajita tan bonita y costaban 29 euros. Son de muy buena calidad, me ha sorprendido, la verdad. No me esperaba que fuese que fuesen tan bonitos estos labiales y que fuesen tan cómodos de llevar. Un labial mate, pero a la vez hidratante, no sé cómo decirlo, que no reseca nada de nada y que es tan cómodo de llevar. Un gloss tan, tan bonito, que dura tanto, no sé. Mirad, aquí está. Este es el nude mate y este es el gloss. Creo que ahí lo podéis ver perfectamente. Me encantan, me encantan. Duran muchísimo. Es verdad que son mini tallas, así que valen pues 30 euros junto con el perfilador, que es tan sedoso y tan cremoso y dura tanto. Me ha sorprendido, ¿eh? Y el perfilador lo he usado bastante. Es del mismo tono que el labial mate, del mismo tono, pero no sé dónde lo he puesto. Y bien, vamos a dejar ahora lo que es maquillaje para continuar muy rápidamente con la parte de limpieza facial. Y os tengo que hablar de una serie de productos de Kiehl's que llevo probando desde hace poquito tiempo, pero que me han sorprendido gratamente, me han encantado. Yo Kiehl's no la conocía hasta hace relativamente poco y os tengo que enseñar así, por categorías. Este limpiador en gel de Kiehl's y el tónico de hidratante para todo tipo de pieles. El gel también es para todo tipo de pieles, al igual que el tónico, son de la misma gama, me encantan. El gel es muy denso, hace mucha espuma, limpia muy bien. El tónico es verdad que no tiene un olor muy agradable, pero hidrata bastante bien la piel y juntos son dos productos muy buenos. También os tengo que enseñar un exfoliante. Este lo compré en agosto. Es este de aquí, este exfoliante detoxificante para los poros, limpia en profundidad los poros, me ha gustado muchísimo. Hace mucha espuma, es muy cremoso, es muy muy bueno. Y vamos a continuar por otros dos productos de Kiehl's, que es este gel de aquí de caléndula para piel grasa junto con el tónico de caléndula. Son mini tallas, las he probado, os lo digo de verdad, ayer por primera vez y me han sorprendido. Y digo, esto los tengo que enseñar en el vídeo de favoritos sí o sí. No son favoritos del mes de septiembre o de agosto, son favoritos de hoy. Pero vamos, es que lo he probado, este gel, sin usar previamente agua micelar, y me ha quitado todo el maquillaje. Hace mucha espuma y huele súper bien y me dejó los poros súper limpios. Y el tónico lo tengo que seguir probando, pero la primera impresión fue muy buena, huele muy bien este tónico. Vamos a continuar con productos que he probado y que he comprado en agosto y que me gustan muchísimo y que os recomiendo. Son más económicos que los de Kiehl's y os enseño este combo de aquí de gel micelar exfoliante de la marca Jaya, de la gama Acai Berry, y el tónico de la gama Acai Berry, que huele genial. Este limpia genial y este huele genial y son súper baratos y me encantan, así que os lo recomiendo muchísimo, al igual que este otro combo de aquí, que es incluso más barato que lo de Jaya, que son estos dos productos de aquí de la gama Ritual japonés de Revox. El tónico,
que huele a flor de cerezo, y la crema antiarrugas de Día, que me ha gustado muchísimo y que estoy terminando. También he tenido el gel y se me ha terminado y me ha encantado esta gama. La tengo desde julio por ahí, así que no he usado otra crema que no sea esta. Me ha encantado. Y otro producto facial que me está gustando mucho, que compré en el mes de agosto, es este jabón de Lush, que lo uso solamente por las mañanas para quitarme todo lo que es la grasa que suelta la piel por la noche, el sebum. Huele súper bien, no sé deciros el nombre porque he tirado la bolsita en la que venía. Huele a romero, hace mucha espuma, limpia muy bien la piel, me deja esa piel como que chirría así la piel. Queda súper, súper limpia la piel por la mañana y solamente uso este. Una crema que tengo que meter en este vídeo es esta de aquí, Terma Live, se llama. Es una crema súper hidratante de noche que me llegó en una Beach Box y seguramente cuando se me termine compraré el tamaño grande porque es una crema muy hidratante. Es como una leche en crema que se absorbe súper rápido en la piel y deja la piel muy gustosa, muy suave. Es muy buena esta crema, así que os la recomiendo. Os voy a enseñar también dos productos para el pelo y uno es de Kiehl's, es este gel de aquí, gel champú con aminoácido, lleva en su composición aceite de coco, es un gel, no sé por qué lo llamo gel, pero es un champú para el pelo que limpia muy bien y me deja el pelo muy hidratado. No sé si lo puede comprar en tamaño grande porque es bastante caro, vale 20 euros, pero me ha gustado mucho y si no fuese por el precio seguro que lo compraría. Y el champú que estoy usando de diario como tratamiento anticaída para el pelo graso es este de aquí, de la marca Novofane de ACM Laboratorio. Es un buen champú, os lo recomiendo si tenéis el pelo graso y si se os cae mucho el pelo como a mí. Es un champú que deja el pelo muy, muy hidratado. Cuando termine este bote os contaré si he tenido algún resultado, si se me sigue cayendo el pelo o no, pero de momento limpia muy bien y no es de aquellos champú que te deja el pelo como que chirría. No es de esos. Así que lo he buscado por internet y se vende aquí en España. Os dejaré los enlaces abajo. Otro producto para el pelo que se me ha terminado, os lo tengo que enseñar vacío, un producto en el que yo no confiaba nada y estaba totalmente en contra, es este champú en seco de la marca Fancy Mercy Handy. Este champú de aquí me encanta y como os digo, yo estaba en contra de los champús en secos, pero este me ha ayudado a que me durase el pelo un día más, más limpio, un día más. Y si tenía alguna prisa o si me tenía que ir a algún sitio y no me daba tiempo a lavarme el pelo, este me sacaba de un apuro, pero no es una opción, de decir no me lavo el pelo y uso este. No, si tienes el pelo sucio, te lo tienes que lavar. Pero este champú te salva de situaciones en las que no tienes tiempo ese momento de lavarte el pelo y tienes que salir y lo tienes un poquito, pues, graso. Este es un champú que absorbe la grasa de tu pelo, te lo deja con volumen, te lo deja limpio y no deja mucho residuo. Deja un poquito, pero no mucho. Y es muy bueno, vale 5 euros y pico en Sephora y lo voy a reponer porque me ha encantado y es el primero que uso, el primero, y digo, esto va a ser el último, y me llegó una Beach Box, no lo compré yo, así que voy a tener que ir a por él. Otro producto corporal que me ha gustado mucho durante el verano, en julio y en agosto, es este desodorante de aquí de la marca Revox. Es en crema, es así, todavía lo estoy usando. Si sufres de malos olores y sudas mucho, este de aquí es tu desodorante. Va a ser tu desodorante favorito porque te digo que con esto no sudas nada de nada, ni hueles mal, ni nada. Este protege muy, muy bien. Lo que sí que tengo que deciros es que seca un poco la piel de la axila. La seca un poco, pero por lo demás, un 10. Y el descubrimiento del, no sé, del último momento, no sé cómo llamarlo, un gran descubrimiento para mí, ha sido esta esponjita de aquí, Beauty Blender, la original de Sephora. Os tengo que decir que me la han regalado por mi cumpleaños, vale 15,95 euros, es bastante cara para ser una esponja, pero es la mejor de todas. Es la primera que uso y es mi favorita desde que me la han regalado, no paro de usarla. Es verdad lo que decían, esta esponjita es muy, 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 muy suave, incluso más que la de Real Techniques, más que la de You Are The Princess, que es muy buena también, la de Real también, pero esta es incluso más.
Y no me espero menos por una esponja carilla, porque 15,95 es bastante para una esponjita. Perdonadme que esté sucia, pero la he usado. Lo que más me gusta de ella, lo blanda que es, tanto en seco como mojado, y lo poco producto. Y lo poco que absorbe producto, base de maquillaje, eso me refiero. Absorbe muy poca base de maquillaje y es lo que más me gusta. El acabado que deja la piel es súper natural, así que invertid en una esponjita como esta porque no os vais a arrepentir y creedme que dura muchísimo. Yo desde que la he comprado, la lavo, la uso, la uso, la lavo, y así todos los días y está como nueva. Y nada, mis chicas, estos han sido todos mis productos favoritos, productos que os recomiendo, productos que acabo de recibir o que acabo de comprar y productos que llevo usando desde el mes de agosto. Sé que son muchos, pero es que los quería incluir todos porque no me quería dejar nada fuera, porque todos son muy importantes en mi rutina. Yo os recomiendo todos y cada uno de estos productos. Si tenéis alguna duda, dejadmelo abajo en los comentarios y yo os contesto. También os digo que os suscribáis a este canal para que estéis avisados de cuando subo un vídeo. Por eso es importante que os suscribáis y que deis clic en la campanita para que YouTube os pueda mandar una notificación cada vez que yo subo un vídeo. Y ya sabéis. Os mando un besito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!